Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Sus hosts, Anwar Olunkanabati, Pamela Cortés. Le damos las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast. Y hoy tenemos un invitado de lujo, de primera, tremendo. Es pues líder de opinión, divulgador de filosofía, diseñador industrial, diseñador de comida. Diseñador de tatuajes. Diseñador de tatuajes. Slash, 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 muchas cosas. Diego Rosarín, bienvenido a La Cinemafia. Gracias, encantado de estar aquí, familia. Bienvenido, güey. Qué honor. Exacto, eres el padrino. Así sí, que el padrino. Gran eres parte de la familia. Les voy a hacer una oferta. Exacto. Que no podré. No podemos rechazar. Pues sí, esto es Cinegrafía, porque creemos que a partir de los gustos de cine, pues podemos conocer muy bien a las personas y nos encantaría saber más de ti. Ok. A través de tus respuestas. Así que, bueno, pues vamos a empezar con la primera, que es, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué? Uy, yo creo que... Está raro, sería trilogía, sería Señor de los Anillos, pero si tengo que escoger una de las tres, definitivamente Retorno del Rey. Yo también, igualito. Sí. Muy bien, sí. Sí, o sea, sí, Señor de los Anillos definitivamente. Totalmente. Y entre las tres, Retorno del Rey, fácil, es mi película favorita. Oh, o sea, wow. La puedo ver sin descansar, seguida, o sea, no tengo ningún problema. Hubo una época de mi vida donde literal veía las trilogías una vez al año y las Extended Version, o sea, como debe ser. Es que no hay otras. El maratón sí, no hay, anual, no sí, obligatorio. Sí, sí. No, pero literal, sí. O sea, nos juntábamos un par de que algunos amigos que éramos muy fans y veíamos esa película. O sea, yo creo que, o sea, es una conclusión de una gran historia, de una gran epopeya. Es una gran adaptación, por más que tenga diferencias con el libro. Es una gran dirección. Los efectos claro. Están sumamente bien hechos. Está muy bien casteado. Muy adelantados a su tiempo, además. Sí. ¿Y cuál es tu secuencia o escena favorita de la 3? Dentro del Retorno del Rey. Ah, la madre, no sé, güey. Yo creo que la despedida de Frodo. Eso es está cabrón. Sí. La despedida de Frodo puede ser un momento como muy épico para ahí mí. Si lloras. ¿Qué es? Y la neta, y también el de que, for Frodo. ¿Quieres saber un fun fact? La primera escena que filmaron en la trilogía fue esa. ¿La final? La despedida del Frodo. Ah, entonces, para que veas el nivel de actores, cabrón. O sea, sí, que parecía claro, que wey. Se conocían de toda la vida. ¿No? Llevaban una semana de rodaje apenas. Sí. Así. Pero sí, definitivamente sí. Es el Señor de los Anillos. Muy buena respuesta. Gran respuesta. Aquí somos ya. Fans. Estamos en The Shire. Exactamente. No mames, qué chido. Pues digo, yo me llamo Diego Bolson Rosarín. No mames. Sí, claro. O sea, mi segundo apellido, me la pidió mi mamá, es Bolson. En Brasil se usa al revés. Pero yo me he pedido Baggins. Bolson de Bolson Cerrado. Sí, soy no Baggins. Mames, sí, chingón. Es lo más parte que Diego Baggins. Usar algo, sí. Oye, ¿tu top 4 para completarle? Híjole, a ver, quitando trilogías, ¿no? Porque, sí, o sea, quito, sí. Porque la neta, Señor de los Anillos es una joya. Está en un lugar por sí sola. De toda la historia, güey. A ver... Hay muchas películas que me significan demasiado. Creo que De Regreso al Futuro 1, o sea, Back to the Future 1, para mí es una gran película, tiene un lugar muy especial. Moviéndonos hacia otros lados, la película de 300 para mí también es muy importante. Porque, o sea, soy muy fan de los cómics. Entonces yo vengo como de ese mundo, de Miller, de Snyder. O sea, como que me gustaba mucho la parte de Watchmen. También, o sea, me gusta mucho también el cómic de Watchmen. Y la adaptación de la película de Watchmen también se me hace una joya. Es la mejor película. Es la mejor película de Zack Snyder y la mejor película de superhéroes también. ¿Versión extendida o versión teatral? Híjole, sinceramente, si cambia, a mí la extendida no me gusta tanto. ¿Ah, no? O sea, hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo cómo hicieron las escenas. Pero yo creo que Watchmen entraría, 300 entraría, Back to the Future entraría. Una controversial que yo pondría en mi top es Ready Player One. Se me hace una gran movie. Yo también digo lo mismo. Es una gran película. Muy underrated. Es de las más underrated de Spielberg. Sin pedos. Pero es que también es una orgía de referencias. Exactamente. O sea, es que creo que como Ready Player One es para mí el clímax de la cultura de la nostalgia. Sí. O sea, se da cuenta que hicieron todo lo que... A ver, sí, estamos en la época de la nostalgia. Es verdad que nos venden nuestros sueños repintados y reproducidos y en 3D. Pero es como, está bien, ¿quieres nostalgia? Ten, cabrón. Así, pinche orgía, nostalgia. Sí. Ahí está todo. Sí. Entonces me hace una gran película. Ya un poco más así como experimentales, o sea, películas que creo que se salen un poco de la norma. Me gusta mucho Pi, Teoría del Caos. Ah, buenísimo. Sí, que es una... Aronofsky. La que es blanco y negro. Sí, tiene un gran soundtrack. Y todo lo de Cábala y números. Sí. Todo el tema de cómo la numerología... Uh-huh. Dice, Mathematics is the language of the universe. Once you start understanding, you can understand the universe. Se me hace una gran película también. Yo no sé, podría continuar, pero yo creo que por top 4 la dejamos me por ahí. Me mamó tu top. Gracias. No, neta, güey. Sí. Mucho en común. Sí, sí. Qué chido. ¿Director favorito? ¿O directores? Director favorito. Híjole, en diferentes momentos.
Creo que tuve mi época de Nolan fanboy, como todos. O sea, sobre todo en su momento, Inception, Interstellar. Okay. O sea, que a mí me gustaba mucho. Aunque Memento también se me hace una gran película, creo que Nolan estaba como maduro como director, por pero decirlo así. Pero no sé, que a veces ahí es cuando como muestran más su ímpetu. Sí. Como que la fase de adolescencia de un director es muy linda porque es cuando se arriesgan a hacer muchas cosas. Depende del director. Bueno, claro. O sea, hay algunos directores que creo que fueron juveniles, como subversivos, rebeldes, mejores. Y hay directores que creo que como El Buen Vino refinaron. Claro. Y... sí, fue perfeccionando su técnica, pero como que estas ganas de proponer se vieron en Memento muy claras. Exacto. Por ejemplo, yo creo que Memento ya se veía el estilo de Nolan de hacer siempre una metacrítica al modelo de cine como medio comunicativo a través del formato, no solo a través del contenido de la película. Y luego se ve que en Inception lo hace muy bien, todo el tema del manejo del tiempo, cada uno de los personajes representa un aspecto del cine, ¿sabes? O sea, uno es un actor, uno es un director, el productor, ¿sabes? Sí. O sea, hay una interpretación muy bonita ahí. Luego yo creo que Inception también lo hace muy bien, o sea, por la metanarrativa del cine como un lenguaje de exploración. O sea, la película es un proceso explorativo en el sentido ideológico y de la misma manera que el proceso de Cooper es un proceso de exploración para salvar la realidad. Entonces, hace una metacrítica interesante. Pero ya en Tenet, creo que ya se fue muy lejos. O sea, ya para mí es como que, güey, está bien. O sea, tú mismo, o sea, ya te fuiste a puro metalenguaje. Exacto. La historia está fedora. Lo dice por medio de diálogos. Sí. Al principio de la película dices como, no intentes ni entender, nada más disfrútalo. Exacto, güey. No, pero los personajes son súper fríos, cero entrañables, te vale madre si se mueve. Mueren. Sí, o sea, no. Exacto. Entonces yo creo que, o sea, mi director favorito, invariablemente yo sí creo que pondría Nolan por lo mismo. O sea, porque me parece un director que hace cosas impresionantes. Oh, bueno. Y ahorita, la neta, le estoy agarrando mucho cariño al que hizo The Square y Triangle of Sadness. Rubén Ostlund. Sí, güey. O sea, mi respeto a la verga. ¿Ya viste Tourist o no? Es como su tercera más famosa. ¿Sí? No la he visto. Entonces, pero me gusta, o sea, me gusta el formato, sobre todo por el tema del arte conceptual. Y aparte ya me di cuenta que ideológicamente comparto mucho con él. O sea, filosóficamente se ve que traemos como la misma vena. Entonces me gusta. Pero yo creo que eso, Tarantino, también tuve una época muy, muy dura de Tarantino que me encantaba. Hasta Kill Bill. Ya después de Kill Bill, como que me gusta Inglourious Basterds. Me gusta. Sí, exacto. Como que yo también siento Once Upon a Time in Hollywood se me hace medio automasturbatorio de Hollywood, lo cual no está mal. Es una buena película, pero no la pondría en mi top. Hateful Eight también tiene los suyo, o sea, es más buena película, pero de Kill Bill para antes, o sea, Reservoir Dogs y esa época, güey, esa pinche joya. ¿Te gusta Death Proof? Sí, me gusta Death Proof. No, Jackie Brown. Sí, Jackie Brown y Death Proof para mí son las más débiles. Sí, a mí también se me hacen. Digo, débiles entre comillas, ¿no? Claro, sigue siendo Tarantino, pero sí, de su trabajo, las más débiles. Pero bueno, eso director. ¿Y actor favorito? Híjole, güey, no tengo tantos. Levitt me gusta mucho. ¿Joseph Gordon-Levitt? Sí, me gusta mucho en algunas películas. Creo que, no sé, como que me gustaba mucho por su manera de comunicar. El que murió de Guasón, Heath Ledger también se me hace, o sea, sobre todo en Guasón. Yo creo que, a ver, es que creo que hay muchos method actors que sinceramente se nota cómo son personas que tienen una predisposición a tener una personalidad débil que se constituye siempre por un deseo ajeno. Por ende, les funciona muy bien el método de acting, ¿sabes? O sea, es como que... porque se desintegran en el personaje. ¿Sí? Claro, y realmente lo que te das cuenta es que nunca había nada ahí. Uh-huh. O sea, es como que o sea, me parece que una persona que ya tenga sus características demasiado bien constituidas, difícilmente se va a poder empatizar, o sea, poder proyectar o identificar con un personaje con el cual no compartías nada a priori. ¿No? Sí, es un canvas vacío. Exacto. Uh-huh. Es como de repente dices, oye, este personaje estaba hecho para este actor, ¿no? O sea, este personaje estaba hecho para ti. Claro, porque había como un mármol predispuesto a hacer este tipo de cosas. A mí Heath Ledger, cuando lo vi en Joker, dije, güey, o este vato ya estaba a punto de tener un brote psicótico o era realmente una persona tan vacía que el personaje lo mató, ¿sabes? Sí. Lo cual, y a ver, y tendríamos que pensar realmente cuál es el papel del actor. Porque para decir que es un buen actor realmente tiene que ser un canvas en blanco. Porque si tú eres un actor, es un camaleón. O sea, por ejemplo, como este, ¿cómo se llama el tejano este? El de Matthew McConaughey. All right. Sí, bueno, o sea, el tejano. Exacto. Justo, obviamente. O sea, si te fijas, le quedan bien esos papeles. Pero ¿eso lo hace un gran actor? Pues no. O sea, sabe escoger los papeles que le quedan. Sí, hace puros papeles de tejano. Exacto. Pero mañana le dices, oye, güey, mañana le dices, va a ser Hamlet. No mames. O sea, jamás, güey. Este cabrón jamás podría ser Hamlet. Sí. Entonces, no sé si sea un buen actor. ¿Es buen empresario o es buen trabajador para la industria entretenimiento hollywoodiana? Pero no lo hace un buen actor, ¿sabes? Entonces yo creo que pero no es versátil. Exacto. Los buenos actores para mí son los que son empty canvas y que se permiten a sí mismos explorarse desde el lugar de aquello que están interpretando. Claro. Sí. Muy buena respuesta. ¿Actrices?
Bueno, también hay muchas muy buenas, güey. Este, Kate Blanchett se me hace una maravilla. Sí, Kate Blanchett para mí es... ¿Ahora entrar? Sí, wow. sí. Neta, mis respetos, güey. Qué manera... O sea, y aparte, o sea, se la compras completa, güey. O sea, sí. Todavía no la veo yo, güey. No mames, está muy cabrón. Sí, y no solo eso, o sea, ha hecho muchas películas muy buenas, pero me gusta mucho que, o sea, la ves actuar y naturaliza mucho su comportamiento, ¿sabes? O sea, siento que es el tipo de actriz que tiene notas muy sutiles de comportamiento que parece que es el personaje, ¿sabes? Totalmente. O sea, te das cuenta. Y con manerismos muy discretos. Ándale, en los talks, manejo de espacio. Totalmente. O sea, no sé, Kate Blanchett yo la pondría casi en otra liga. Sí, yo igual. ¿Sabes? Mira, ahí sí coincidimos totalmente. ¿Algunas más? No, yo creo que director favorito. ¿Director? Ya me dijiste Nolan. Sí. A ver, crush de Hollywood. Crush de Hollywood. ¿De todos los tiempos o actual o...? Ay, sepa la madre, güey. No sé mucho de eso. ¿Cómo se llama la italiana irreversible? Mónica Bellucci. Sí, Mónica Bellucci. Yo creo que es el crush de Hollywood de todo el mundo. A Chile, sí. Mío sí. también. Sí, neta, sí. No, sí, está épica. Sí, en su época, wow. Sí, no. Mi en Malena. Sí. ¿Te acuerdas de alguna película que la viste de muy chiquito y dijiste, puta, amo el cine? O sea, ¿una película que te hizo enamorarte del cine? No, es más, hay otra. ¿Elizabeth Hurley? Ah, sí, güey. Sí, wow. Es que además la voz, claro, sí, es súper sexy. Y yo estaba como más chiquito y la veía en películas así como tipo de que toda exuberante. O sea, güey, sí. What? De claro. Que le ponía pausa a la película, ahorita regreso en 5 minutos. Sí, yo creo que ella. Sí, ellas dos. ¿Y la película que te enamoró del cine cuando era chiquito? Robocop. A huevo. Ay, me encanta Robocop. Sí, Robocop. Porque aparte digo, a ver, o sea, ahorita la veo con otros ojos completamente. O sea, la veo como una gran obra de hiperviolencia. Sí. Y en un sentido, o sea, es una gran crítica de... Pues de la policía de Liga del Estado. De necrocapitalismo. Ah. O sea, realmente de cómo el cuerpo humano es instrumentalizado y la violencia y la muerte son contabilizables para la ganancia, ¿no? Porque, o sea, Robocop es una gran película sobre gerrymandering. O sea, y sobre cómo, lo que está pasando ahorita en el DF. Que entran gringos. Ah, ya, como gentrificación. Gentrificación, uh-huh. Exacto. Gentrificación es la palabra en español. Uh-huh. Robocop es una película sobre gentrificación. O sea, vuelvan a ver, las reto. Es okay. Una gran película sobre gentrificación. OCP está tratando de bajar la calidad de vida de unos territorios para construir centros comerciales. Todo eso claro, bueno, lo mencionan al principio. Exacto. ¿Sí? Y hay todo un esquema entre la policía colidida con los desarrolladores inmobiliarios para bajar el precio de las tierras para construir centros comerciales, güey. Claro. Y lo hacen a costa exacto, de la destrucción de la vida. Exacto, el villano es este empresario. Claro. Que, sí, totalmente. Sí, entonces Robocop, yo me acuerdo la primera vez que la vi, dije, güey, qué chingón que el cine puede hacer esto. Porque aparte también era visualmente muy brutal. O sea, me acuerdo muchísimo de la escena donde uno de los villanos es como atropellado. Sí, no, y es muy gráfica. Es súper gráfica. Es Cronenberg, ¿no? No, Paul Verhoeven. Sí. Ah, Verhoeven, exacto. Es el holandés. ¿Y qué opinaste de las secuelas y el remake? No, a ver, muy malas. Muy malas. Tanto la 2 y la 3 son una porquería y el remake es puro Hollywood. O sea, no tiene nada. Peor. La 1 se me hace una gran película, pero la 2 y la 3 son malas. Los efectos ya se ven chacalones. No, claro. Pero, ver, sí, y todavía tenían como ya sabes, cuadro por cuadro. Claro. Algunas escenas. Stop motion. Se ven. Sí. ¿Has visto la serie de Movies That Made Us o no? Sí, claro. Es que hay un capítulo de Robocop espectacular. Sí, sí, sí. A ver, ¿tu género favorito? Género favorito, yo creo que high fantasy. Ok. Sí, fantasía. Muy bien, muy bien. Sí, si veo el cine, pues es para escaparme, o sea, la neta. Ok. Sí. Saga favorita, El Señor de los Anillos. Sí, definitivamente Señor de los Anillos, pero también soy súper fan de Matrix. De que cañón, o sea, soy bueno hasta la 3. ¿Qué te pareció la última? Sí, mala, malísima. A mí no me pareció tan mala, pero bueno. Sí, a mí tampoco me gustó nada. No, a mí no me gustó nada la 4. ¿Y tu serie favorita? ¿Serie? Uh-huh. Mi serie favorita. Hay muchas que para mí son muy especiales. Por ejemplo, True Detective, la temporada 1 de True Detective se me hace una joya. Sobre todo por el momento en el que se hizo. Breaking Bad también es de mis series favoritas. Mira, es Matthew McConaughey. Es Matthew McConaughey. Haciendo la de Tejano también. All right. Breaking Bad también se me hace una gran serie, la puedo ver repetidas veces. Yo no sé si califique como eso, pero soy muy fan del anime. Entonces, claro, ¿no? Death Note. Death Note es muy buena, Evangelion es muy buena, One Piece es Attack bastante buena. Attack on Titan me gusta la 1, la 2 y la 3, pero después de la 3 como que ya no me gustó. Okay. One Punch Man es una chulada. Berserk es una obra de arte, o sea, es una tragedia griega reescrita, es una maravilla. Por cierto, va a salir en Netflix. Acabo de ver el anuncio que van a poner Berserk en Netflix, entonces si les late esto. Literal, yo creo que es lo más parecido a una tragedia griega nietzscheana en el sentido tradicional de la palabra. Es una verdadera tragedia Berserk, como se hace muy pocas veces en el cine y como se hace muy pocas veces en la tele, porque creo que parte de lo que a mucha gente le movió mucho Breaking Bad, por ejemplo, es que es muy cerca a una tragedia griega.
Claro. O sea, el comportamiento del personaje, sí, los arcos de fracasos, o sea, el hecho de que son problemas irresolubles. O sea, como que nosotros malamente por Hollywood estamos acostumbrados a que las cosas tienen solución, cuando en la vida real las cosas no tienen solución. Entonces me parece muy bonito cuando se logra rescatar ese sentimiento de la imposibilidad contra la dificultad. Y pocas series lo hacen muy bien. Breaking Bad lo hace muy bien y Berserk es un gran ejemplo de una tragedia muy bien hecha. ¿Y te gustó Better Call Saul? ¿O no a nivel no Breaking Bad? ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Sí? No, vi la primera, o sea, vi un par de capítulos y fue que no. O sea, lo sentí como dice Bilbo Baggins, ¿no? O sea, too little butter spread over too much bread. Okay. O sea, era poca mantequilla en mucho pan, sinceramente. O sea, no para mí no daba por una serie tan larga. O sea, es que a partir de la cuarta empieza a pegar bien. Es que exacto, tarda mucho en empezar, pero yo siento que los personajes están muy bien construidos. Sí, no, a lo mejor fue eso. A lo mejor no le tuve paciencia. O sea, es que yo es contigo. O sea, pero sí, tarda demasiado. Yo porque amo Breaking Bad, aguanté hasta la cuarta temporada y ya empezó chingón después. Pero si no amara tanto Breaking Bad, lo hubiera quitado igual. Yeah, yo creo que fue eso. Yo creo que me quedé sin paciencia, sinceramente. A ver, para ti, ¿quién es el mejor villano del cine? De todos. Ay, güey. ¿Qué es un buen villano? O antagonista, más bien. O antihéroe. Igual, que es un buen antagonista. Lo que pasa es que Hegel decía esta frase, ¿no? La tragedia no viene del choque entre el bien y el mal, sino viene del choque entre dos bienes. Claro, claro. O sea, los mejores villanos son los que tienen como un intenso, o sea, como que no quieren destruir el mundo. No, que están escritos porque, como héroes. O sea, tienen una justificación de por qué piensan como piensan. Es que no necesariamente, a ver, no sé si sea exactamente que estén constituidos como antihéroes, ¿no? Porque, o sea, aún la postura del antihéroe podría entenderse como existe una lectura hegemónica de lo que es lo correcto. Claro. Y existe una postura subversiva de lo que es lo correcto que trata de llegar a lo mejor a los mismos fines, pero a través de otros medios, ¿no? Y ahí es donde la gente puede llegar en desacuerdos, como a lo mejor podrías decir que Thanos está bien escrito, porque o sea, fue el meme, ¿no? De Thanos was right. Y, exacto, y Thanos tenía sus motivos, pero sus fines eran igual de utilitarios. Y ahí es donde yo creo que yo sería un poquito diferente. No creo que, por ejemplo, Joker se me hace un gran villano. No, pero no en todas las películas. Por ejemplo, en The Killing Joke, Joker se me hace un gran villano, porque Joker lo que hace muy bien es que trata de que Batman se enfrente a sus propios problemas morales. O sea, porque Batman se ve a sí mismo como una moral paralela. O sea, él dice sí, existe la ley, reconozco la ley, pero Batman no se sabe como perverso. O sea, Batman no es un personaje que esté consciente de su propia perversión. O sea, él no sabe que es un sociópata que está brincando arriba de techos, agarrando a criminales a madrazos y destrozándole los huesos por fuera de la ley. ¿Sabes? O sea, él se siente como una moral superior. Sí. Y Joker lo que trata muchas veces de revelarle a Batman es decir, güey, o sea, tú estás a un mal día de ser peor que yo. Literal. Claro. Sí. Entonces, eso se me hace un gran villano. El final es brillante, güey. Sí, cabrón, buenísimo, güey. Sí. Y el cómic también es una joya. Sí, muy tras el cómic, justo. Sí, el cómic de Killing Joke es una maravilla. Oye, sí. ¿Y con qué personaje cinematográfico te identificas más? ¿Con Bilbo? No sé. ¿Con Frodo? Yo creo que estoy más cerca de Frodo que de Bilbo. A ver, libro, porque película yo creo que también hicieron muchos deservicios, principalmente con Bilbo. O sea, Bilbo me parece un personaje interesante en el libro, no tan interesante en la película. Creo que lo hicieron un poco más como unidimensional. Me parece mucho más interesante en cómo está escrito. Sí, es que siento que le pusieron más prioridad a Frodo. Frodo. Sí, Y a ver, a mí, sinceramente, Sam es de mis personajes favoritos. ¿Cómo? Sam es el héroe. Sam lo cargó. Amo a los cuatro hobbits. Pero si me dijeras con qué personaje me identifico en la historia del cine, no sé. O sea, pero sé, alguien que sea muy como tú, que tú veas en la pantalla y digas, ese güey se parece a mí. There will be blood, casi creo. No, no mames. Sí, no. A ver, no. ¿Quién podrá ser, güey? Un personaje como yo al cine. Como un. Como, a ver, como yo me veo, como aspiro a ser. Porque es diferente. Puedes ser ambos. No sé, por ejemplo, Leónidas se me hace una puta joya. Pero quisiera tener la barba de Leónidas para que veas. O sea, mi meta de vida antes de morir. Sí, ya sé. Pero el de la película, no el de ahorita. Exacto. Sí, acabó muy mal. Sí, güey, está hecho una bola, güey. Pero a ver, o sea, Leónidas se me hace un gran personaje. O sea, obviamente muy estoico, muy moral objetiva, ¿sabes? O sea, muy cuadrado. Yo creo que no compartiría muchos valores con él, pero su liderazgo. Okay. Y su manera de hacerse cargo de los demás y ser el tipo de personas que se pone siempre a él como ejemplo y a él en riesgo antes que los demás. Okay. Me encanta. Se me hace un gran, gran personaje, ¿no? O sea, puramente fantasioso. Un personaje que me gusta muchísimo es Hulk. O sea, Bruce Banner se me hace un gran personaje, muy complejo, muy multidimensional. No para nada le han hecho justicia en cine, pero también es un personaje sumamente interesante. Sobre todo porque habla de que, a ver, o sea, para mí es algo complejo definirme. Por lo mismo que batallo para definirme, se me hace muy difícil decir me gustaría ser como este personaje de cine o me parece que este personaje de cine se parece a mí. Exacto. Pero yo creo que, o sea, Hulk
de alguna manera, al igual que Leonidas, al igual que Joker, me parece que como que revelan mucho lo difícil que es estar como en contacto con uno mismo como para llegar al proceso de sobreidentificación, que muchas veces lo que hace es que cuando te sobreidentificas con algo estás pintando una caricatura de ti, pero no, es, no eres tú. Sí. A ver, si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías? El Señor de los Anillos. Extendida. Sí, la neta sí. Yo creo que sí. Esa es la única respuesta. Es que sí, esa es la única respuesta. Y aparte te quedan 12 horas, güey. Puedes marcarla a toda tu familia, ya te sabes la película. Y te vas con dignidad. Claro, cabrón. Y te subes al barco y dices que venga, llévenme, vámonos. Así, sí, claro. Sí, está increíble. Sí, Señor de los Anillos. Si hicieran una biopic de tu vida, ¿quién la dirige? ¿Quién hace el score? ¿Quién es la protagonista? ¿Quién es el protagonista? Una biopic mía, ¿quién la dirigiría, güey? Ay, cabrón. No. No ha hecho tantas cosas de acción. No, yo creo que Herzog. Ah, buenísimo. Sí, yo creo que Herzog sería un director de una biopic. El actor. ¿Quién sería? Leonardo DiCaprio en sus mejores momentos. O sea, por el tipo de vato de que, ¿sabes? De que madrazo al vaso, se corta la mano y sigue actuando como si nada. Django. Sí, Django. No, güey. Bueno, pues ¿quién no quiere que Leonardo DiCaprio sea su...? Sí, digo, no sé. O sea, yo creo que Leonardo DiCaprio, o sea, me identifico, o sea, que me gustaría que él fuera. O si no, alguien más curado, un tipo Woody Harrelson, así como... Ah, Woody Harrelson. Sí, Woody Harrelson también podría ser. Un poco grande, justo con tu físico, Sean Austin, Sam. Ah, Sean Austin, claro. Pudo haber sido un buen papel. Y siempre me dicen que me parezco al cabrón de Pineapple Express. Ah, Seth Rogen. Sí, güey. O sea, un chingo de gente me ha dicho que me parezco a Seth Rogen. O sea, no hablo como él y creo que no tiene mis ideas para nada. Pero creo que, o sea, físicamente podría ser Seth Rogen. Nos vemos con Leonardo DiCaprio. Sí, no creo que le llegue. A lo mejor ahorita que ya está acabadón, ya me parezco un poquito más. Ok. ¿Quién sería el villano en la película de tu vida? ¿Quién sería el villano en la película? Uh-huh. El capitalismo. Ay, sí. No podía faltar un sistema invisible, opresor, que tiene tentáculos por todo lado. Creo que sería una película con tintes lovecraftianos donde nos damos cuenta que el malo es el sistema. Sí. A huevo. Muy bien, me encanta. ¿Película mexicana favorita? Ay, Amores Perros, güey. Muy bien. Claro. Yo creo que Amores Perros y la neta, very close second. Y tú también. Matando Cabos, güey. Ah, okay. Matando Cabos. Es como nuestro Pulp Fiction. ¿Viste la dos? Está muy mala. Es una asquerosidad. Sí, muy mala. Sí, la neta mascarita. Sí. A ver, abrazo a Billy y Fer, los amo, la neta, pero me queda clarísimo que con la dos trataron de hacer cosas que fue fuera de la zona de confort y se vale, se entiende perfecto. Sí, sí. Pero la neta, Matando Cabos es una gran pinche película. Sí, gran película. No mames, yo la vi varias veces, me cagaba risa. La reina hasta Polanco. Güey, hasta la fecha los chistes me dan risa. Sí. El caníbal es un gran personaje. Güey, envejeció súper bien. La sigues viendo y te sigue cayendo bien. Sí, la neta. A ver, ¿cuál es la película más rara que has visto? Uy, he visto películas muy, muy raras. A ver, les voy a dar tres ejemplos para que vean qué tan raro puede ser, ¿no? Vi una película que se trataba sobre horror corporal, o sea, body horror. Sí, como Cronenberg. Hace cuenta, como Cronenberg, pero una película japonesa que hablaba de un personaje que se fusionaba con tecnología. Y tiene como tintes sexuales medio raros, o sea... Pues suena como Crime of the Future, literal. Algo así. Bueno, pero esta está... Es tipo setentera, o sea, setentera, ochentera. Okay. Tiene efectos así como muy toscos. Es una película muy buena, muy rara. Ni me acuerdo cómo se llama. Se me hace que se llamaba Bodies in the Machine, de hecho, pero tenía un nombre así raro japonés. Esta es una película muy rara. Hay otra película súper rara. Yo durante mucho tiempo fui muy fan de Dungeons and Dragons. O sea, era Dungeon Master, tenía mis propios juegos, tenía mis amigos que iban a mi casa a jugar y así. Y había una película muy indie de los 70s, que fue la primera película de Dungeons and Dragons, con efectos caseros, pero la neta, la historia estaba chida, la película estaba horrible. Y obviamente he visto Salo, Serbian Film. Salo es buenísimo. No, es muy artístico. No la vean. Esa es una recomendación que no deberían de tomar, por favor. Ahí viene una nueva película de Calabozos y Dragones, de Chris Pine. Sí, de hecho. Yo creo que no. Se ve medio chaponzona, la verdad. Vi el trailer, perdón. Sí, no, perdón. Tony, perdón. Exacto, yo sí. Los queremos. Es una franquicia difícil. ¿Y tu soundtrack favorito de alguna película? Interstellar, güey. Interstellar es una pinche joya. O sea, hasta la fecha, tengo dos hijos, uno de 10 y uno de 5. El chiquito de 5, Luca, o sea, literal, yo le ponía cuando íbamos a la escuela el soundtrack de Interstellar. Y él decía que papá, ponme la canción de la ola. O sea, ¿sabes? Porque hay una canción que se llama... Sí, cuando están en el planeta de las olas. Sí, justo cuando están en el planeta de agua. Sí. Pero no me acuerdo. Y me metí mucho como a entender el trabajo de Zimmer en ese capítulo y todo. Pero es increíble cómo, o sea, yo le puse por primera vez la canción y él me dijo, es la canción de una ola. Y yo dije, sí, güey. O sea, nunca he visto la película y él entendió puramente por sonido que la canción se trataba de una ola. Sí, órale. Y habla de un trabajo muy bien hecho, obviamente. Sí. ¿No?
A ver, ¿en qué universo fílmico te gustaría vivir? Qué dura pregunta. A ver. Pues es que puede ser otra vez El Señor de los Anillos, pero. No, políticamente hablando, yo creo que Star Trek. Políticamente okay. hablando. Ah, está chingón. Sí, políticamente hablando, porque políticamente hablando, Star Trek es lo más cercano a un comunismo utópico de lujo. ¿Sabes okay. por qué? Porque no, o sea, no hay dinero, o sea, hay dinero, hay intercambio, pero no hay un mercado libre como tal. La propiedad de los medios de producción le pertenece a toda la sociedad. Estamos en un punto de productividad tan alto que lo que hace la humanidad es salir a explorar. Entonces, o sea, sí. el universo, o sea, políticamente hablando. No, y además la diversidad. Star Trek estuvo adelantadísima su tiempo en términos. O sea, sí. no era por agenda. Claro. O sea, todo el elenco era súper diverso porque funcionaba para la sí, narrativa. Total. Entonces, digo, ese universo se me hace muy interesante en el sentido filosófico político. O sea, se me hace muy, muy chido. Pero así como estilo de vida, a mí me encantaría ser un vikingo con una espada de dos manos, güey, y dedicarme a decapitar herejes, güey. O sea, okay. la neta, sí, sí, sí. O sea, yo viviría sí, sin sí, pedos sí, sí. en un mundo así. Sí, fácil, okay. fácil, fácil. No, muy bien. ¿Qué película siempre recomiendas? ¿Qué película siempre recomiendo, güey? La neta depende. O sea, okay. depende de la persona. Sí, sí, depende de la persona. Pero, por ejemplo, o sea, hay muchas películas que se me hacen domingueras, pero se me hacen películas muy buenas que creo que la gente debería ver. ID, no sé si se acuerdan de la película ID. ID, de identificación. No, sí se llama ID. Es de John Cusack y es una película donde él está entrevistando a un asesino que tiene personalidades múltiples. Ah, ya sé cuál es. Es que se pero mete, la vi hace mucho tiempo. Como pero que ya se no mete a su mente y están sí. en un hotel. Y las personalidades múltiples están como enfrentándose a unas otras. Está buenísima la película. Y aparte es muy buena porque, o sea, a mí me gusta mucho la psicología, sobre todo el psicoanálisis, y me parece una película muy bien elaborada, ¿sabes? Mm. Pero creo que también, como la fórmula era tan compleja, no creo que mucha gente la haya entendido. Sí. Entonces, o sea, siempre okay. la recomiendo porque me parece que es una película que merece una segunda oportunidad. Y luego hay películas que recomiendo que se me hacen grandes películas que aquí, la neta, no tenemos acceso. Por ejemplo, Kung Fu Hustle, que es de Steven Chow. Sí. Está súper chingona. Sí. O sea, tiene dos películas muy buenas, Shaolin Soccer y Kung Fu Hustle. Shaolin Soccer es un poquito más de nicho, está más difícil de verla. La neta, sí está difícil de verla, lo entiendo. Pero Kung Fu Hustle se me hace una gran movie. Pero una gran movie. Es un gran western. Wey, sí. Sí. O sea, tiene todas las herramientas. Tiene comedia, tiene western, está buenísimo. Uh-huh. Y hay una japonesa que seguramente la gente va a estar acostumbrada al nombre, que se llama Battle Royale. Sí, ah, claro. Bueno, sí, sí, sí. Exacto. Bueno, sí. Que es la fundadora del género. Totalmente. O sea, Battle Royale superior, pero por mucho. Por mucho, sí. exacto. Y aparte, o sea, Battle Royale, pero tanto no sé la 1 como la 2. Salió hace ya muchísimo 2001 algo así. No, creo que antes. ¿Antes? Creo que sí. Bueno, son películas muy viejas, pero sumamente bien hechas. Y sí. sobre todo, tanto el cine como el anime japonés lo que hace es que, digo, como funciona como en un universo paralelo y no tenían aspiraciones a llegar a grandes grupos, no tenían miedo con experimentar con temas y temáticas y formatos tan nichos, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Entonces hicieron cosas increíbles, muy fuera de tiempo. Buenísimas. Sí, sí, sí. La vi porque yo un día estaba en Mix Up, algo así. Sí. Y la agarré y decía, una de las películas favoritas de Tarantino. Claro, sí, güey. Es que Tarantino, cabrón, las si Tarantino controla. La ama, ¿quién claro. soy yo para comprarla, güey? Claro. Y aparte, o sea, te lo juro, yo que crecí como muy en ese mercado de entretenimiento en nicho, o sea, yo me acuerdo, yo iba de que a comprar el VHS pirata de la serie de Evangelion cuando salí en Japón. Yeah. O sea, de que salió un capítulo nuevo, yo iba a buscar el VHS pirata de alguien que la había grabado en Japón y que había mandado una copia de la cinta para que hicieran copias físicas. O sea, tengo 40 años, ¿verdad? Es bastante tiempo. Pero literal, o sea, era muy, muy fan, era muy clavado. Lo mismo me pasó con Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. O sea, yo iba a buscar cuando salían los episodios en japonés con el primer doblaje pedorrísimo. Y la neta, te das cuenta de que muchos autores y pues, sobre todo muchos directores que ahorita están haciendo películas chiditas, güey, son puras ideas robadas. Claro. O sea, claro. La neta, güey, a ver, Pacific Rim. No mames, bueno, están robadísimas. Hablando de anime o Nolan es el número uno en la historia. Claro, es Perfect Blue. Claro, es Perfect Blue. Sí, no es Aronofsky. En la de Black Swan. Black Swan es Perfect Blue. Y Nolan es Paprika. Paprika, uh-huh. Exacto. Sí, la que brinca los sueños. Sí, totalmente. Sí, la neta, sí. Entonces, de cine japonés, yo creo que Battle Royale es muy buena y Ichi the Killer. Buenísima. Y Chile es una gran movie. Pero ¿viste la serie Alice in Borderland? Sí, no? Está buena, ¿no? Sí. Old Boy también, no mames. Old Boy es una joya, güey. Pero la original, obviamente. No, claro, Old Boy no, es una joya. La de Spike Lee está malísima. Qué lástima, porque es Spike Lee. Pero no, y era Josh Brolin y Elizabeth. Pintaba bien. Qué güey Spike Lee que toca algo tan chingón. Exacto. Hay películas que tienen que dejar ahí. ¿Ya viste que quieren hacer la de Another Round? La de Drug. No. En versión Hollywood con Leonardo DiCaprio. No sé qué. No, por favor, no. Y Your Name. Your Name también, claro, la quiero hacer. Gran movie. A ver, ¿cuál es la película que más risa te ha dado? Anchorman 1. ¡Ah, uff! Definitivamente Anchorman. Hasta la fecha todavía me robo punchlines de Anchorman 1. Es una gran película, además que habla de cultura de cancelación antes de que eso existiera. Sí, es anti-woke. Sí, es su película. ¿Película de miedo favorita? The Witch.
A huevo. Ay, buenísima. Sí, también es sí, The Witch. The Witch, muy, muy buena. Sí. O sea, está muy bien lograda, muy bien hecha, muy bien estructurada. Gran movie. Y hasta el primer papel de Anya Taylor-Joy, wow. Sí, la descubrió y es la mejor actriz. Y el hecho también de que el lenguaje sea una barrera de lo desconocido me parece muy bien logrado. Porque, o sea, el miedo está muy vinculado a la idea de que navegues territorios y situaciones en donde no sepas qué hacer. Uh-huh. O sea, toparte con lo real en un sentido psicoanalítico es toparte con aquello que no se puede ni significar ni simbolizar. O sea, uh-huh. no le puedes dar un valor simbólico y no le puedes dar un valor significante. Entonces te topas con algo traumático, con algo que escapa a tu capacidad de tolerarlo. Y el lenguaje siempre es un campo semántico que te da cierto confort. O sea, a medida que tú puedes describir, o sea, por ejemplo, hay un monstruo, ¿cómo es? Ah, es que es alto, peludo y tienes larga. Ah, ok, bueno, te lo vas es imaginando. Es una cabra, es Black Phillip. No, pero acá es, o sea, como el lenguaje, ¿te acuerdas que hablaban como un inglés antiguo? Sí, sí, sí. O sea, es muy intimidante, güey. O sea, todo el tiempo los escuchas así como, ¿entendí lo que dijo? Sí. ¿Y realmente dijo eso? ¿Y a qué se refería? ¿Sabes? Entonces como que ese sentimiento de disconfort se va metiendo como abajo de tu piel. Claro. Y la película, la neta, se me hace muy bien lograda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿película que te hace llorar? ¿Lloras en el cine? No. ¿Te conmueves, no? No me acuerdo la última vez que lloré en mi vida. Ok. Sí, probablemente la próxima vez que llore voy a tener de que cáncer o algo así, güey. No sé, no me acuerdo. Ok, no lloras en el cine. No. Ok, ¿película favorita de superhéroes? Yo creo que sí, Watchmen. Pues sí, güey. Sí, Watchmen. A huevo. ¿Película animada favorita? Uy, güey. Chingados, tengo muchísimas, güey. Yo creo que Ghost in the Shell, la 1. Muy bien. Muy sí, Ghost in the Shell. Buenísima. Sí. A ver, ¿cuál es tu guilty pleasure? La película que te da pena que todo el mundo sepa que te gusta. Que la ves escondidas, que dices, nadie puede saber esto de mí. No creo que tenga ninguna. A ver. ¿Nada que te dé pena? No. O sea, a ver, te diría que 300, porque se me hace... No, pero es una chingonería. Se me hace un chick flick para vatos. ¿Sabes? No, o sea, pero, sí, pero... O sea, es un boy flick. Es objetivamente buena. Es, o sea, exactamente, está muy bien realizada. Debatible las objetivamente buenas, pero sí se me hace así como, ¿sabes? O sea, está a dos calzones de ser una película gay. O sea, la neta, está a dos calzones de ser porno gay, la neta. Tienes razón. Pero somos una gran película, la amo. Claro. O sea, no lo digo como crítica, lo digo como el más alto cumplido. O sea, me encantaría que aspiráramos a eso como sociedad, de que, güey, están mamadísimos, se agarran a madrazos todo el día. Deli, güey, esa es muy bien. Sí, cero pesos. No, pero a ver, una que de verdad digas... ¿Me dé guilty? Ajá, que digas como, ay, esta me tipo, gusta y no la veo sé, de repente y está malísima, pero a mí me gusta. No, no sé. No sé, Fast and Furious algo. No, ajá, no me gusta ni una de Fast and Furious. Apenas alguien nos dijo Spice World. Spice la World. De las Spice Girls. Qué vergüenza. ¿Quién dijo eso para darle el unfollow? No, pues Avengers, si quieres. Es guilty, no es guilty, es que porque todo el mundo lo aplaude, güey. Sí, exacto. Sí, no sé, a mí me da un poquito de vergüenza que me guste tanto Avengers. No. Y sí me gusta. O sea, y sinceramente sí la disfruté. O sea, sobre todo Endgame se me hace una gran movie. Es la neta, una gran sí. película. Y, está muy bien realizada. Sí. Bueno, por ejemplo, es que tampoco es guilty pleasure porque es una gran película. Into the Spider-Verse. O sea, es que extraordinaria. Es una película. Al contrario. Es la mejor película de Marvel. Es la mejor película de Marvel. Eso te debería dar orgullo que te guste. Es la mejor de Spider-Man. Sí, bueno, de Marvel. De todo lo que han hecho de Marvel, la mejor película se me hace. Una que te dé pena de verdad. No sé. A ver, ¿cuál te hace una comedia romántica chafísima que no? No soy de rom-coms. Una chick flick, una musical, comedia boba. Me gustan los musicales. Algo de Disney Channel, güey. Ándale, una para niños que te encante. ¿Cuál Tarzán? Será? No, no es guilty pleasure, es buenísima. No sé qué me están preguntando, yo no tengo ningún guilty pleasure. Ok, no, sí, no tenemos guilty pleasure no aquí. Bueno, ¿tu opinión okay. más impopular en cuanto al cine? O sea, una película que a todo mundo le guste y tú digas... Ah, Nope es la mejor película de este güey. Híjoles. Oye, vi tu análisis de Nope y de verdad, o sea, pocas veces había visto una reseña más chingona que esa. A mí Nope me mamó mal pedo. Nope para mí es la mejor película de este güey. Por eso me quedé pensando. ¿Cómo se llama este vato el director? Jordan Peele. Para mí Nope es la mejor película de Jordan Peele. Pero a mí me sigue gustando más Get Out. No, by far Nope es la mejor película. Híjole, es la mejor película... Pues es ahí, sí, no sé, pero la que más me gusta, pues no es esa. Sí, no. A mí me gusta más Oz, que cada quien tiene una. Sí, mira, sí. Aquí está repartida la. Si yo las tuviera que organizar, yo haría Nope y luego Get Out y al último Oz. Sí. Ok. A mí Nope se me hace una obra. No, se me hace una brillante, joya. No, es brillante. Sí, me dio la vuelta al género. Sí, caso, y la neta, o sea, digo impopular porque, o sea, yo cuando salí del cine dije, a la verga, pinche peliculón. Y todo el mundo, que no mames, está bien culera. Y yo, que güey, vimos la misma película. Yo salí yo más enfoqueado. Sí, sí, sí. Yo siempre dije para mí, es como el The Birds de Hitchcock. Justamente. No, es eso. O Joss. O Joss. Yo estoy súper hypeado por la de Cocaine Bear. O
O sea, se ve buenísima. Se ve buenísima. No, además, es una historia real. Ahí por la directora. Ah, es Elizabeth Banks, ¿no? No, no dirige nada. Es bien. Que no es actriz, no es directora. Ah, por eso, pero a ver, pues, ella dirigió Los Ángeles de Charlie, que es malísima. Es malísima. Sí, por eso. Entonces, no, pero puede que esté buena. Ella me da miedo, ella me da miedo. Sí. Ah, es más, ya me acordé de una que es Guilty Pleasure. Hay una segunda película de Zack Snyder que hizo después de Sin City, que son como unas chavas. Sí, que Soccer Punch. Soccer Punch. Soccer Punch me gustaba. Soccer Punch es muy buena, dieron sueños. Sí, Soccer Punch me gustaba y siento que era una gran porquería y era como que sin pedo. O sea, tú eres Tim Snyder como yo. Sí, la verdad, sí, lo puedo ver. O sea, me gusta eso como de. Cut has sí, la neta, o sea, me gusta eso como los visuales exagerados. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿viste la Liga de la Justicia 4 horas? Sí. Ah, yo también me eché, pero no, ya me acordé de otro Guilty Pleasure, Transformers, güey. O sea, huevo, puedo ver Transformers así de que lo puedo tener de fondo, ¿sabes? De Sam Witwicky, ¿no? La neta, todas, güey. O sea, sí, es, no, que, pues, es que yo crecí con la caricatura de Transformers y me encantaban los Legos. O sea, yo hasta la fecha juego con mis hijos hasta los Legos a construir monitos que se transforman. Entonces me da mucho gusto verlos en pantalla como que... A mí no me gustan los de Shia LaBeouf. Las demás ya chingan a su madre. Ya, sí, las de Mark y Mark están bastante malas. No, pero también hay una de Shia LaBeouf en la que sale la esposa de Jason Statham, Rosie Huntington, que esa está malísima. Sí, ya está malísima. Esa ya está malísima. La de Dark Side of the Moon. No, Dark Side of the Moon es la segunda, ¿no? No sé, Dark Side of the Moon es la tercera. ¿La tercera? La dos es la de... Ay, no me acuerdo. Pero esa está mal. Y sale Shia LaBeouf también. A ver, ¿cuál es la película más sobrevalorada para ti? Que todo el mundo mama y tú dices, está la verdad ni al caso. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Te caes. O sea, es una gran película, pero sí creo que le hacen demasiado pedo. A ver, Vanilla Sky está mil veces mejor. Ah, Vanilla Sky es buenísima. Sí. Bueno, pero es que Vanilla Sky está basada en la de Abre los Ojos. Claro, los ojos. O sea, pero en esa premisa de cómo jugamos con la memoria y así, creo que hay otras películas mucho mejor realizadas que Eternal Sunshine. O sea, Eternal Sunshine se me hace una gran película, pero creo que está overrated. Y también la otra que les ha atrapado dentro de un programa. The Truman Show. Truman Show. ¿Qué? También se me hace overrated. ¿Se te hace sobrevalorada? Sí, porque sabes que se me hace la paranoia celebritista gringa. O sea, siento que está como muy del paradigma hegemónico americano, pero, o sea, te sales 2 segundos del mundo de la propaganda y dices de que ay, güey, no mames. O sea, sí, no sé. O sea, se me hace overrated. Okay. Y al revés, película más infravalorada. Ay, güey, qué rara pregunta. Ready Player One. Ya le dijimos. Bueno, Ready Player One. Esa película merece ser enmarcada. Güey, a mí también se hace un peliculón, güey. No, y hablando de referencias de... Sí, ya salió el 2, no lo leí. No está bueno. Yo lo leí. Lo que me vuelve la cabeza es que en el libro no sale The Shining, güey. Sí, eso es lo que te iba a decir. La referencia de The Shining está en la parte. Es de lo mejor de la película. La magia de Steven Spielberg. Sí, claro, hacerlo bien. Sí, la neta, sí. Yo creo que esa. Él nada más la podía hacer porque estas tantas propiedades nada más se la confían a alguien como él, güey. Si hubiera sido un director joven, no hubiera sido lo mismo. No hubiera sido lo mismo. Sí, la neta es que ahí se ve el peso de Spielberg. O sea, totalmente. Y también el hecho de negociar las franquicias, negociar los usos de cross-branding. O sea, sin Spielberg no pudieron haber hecho esa película, güey. Estuvo imposible. A un segundo de meter X-Wings, pero no lo dejó Disney, güey. ¿Neta? De hecho, sí puedo meter algo de Star Wars de manera discreta. No, pero mira, desde que sale el DeLorean, dices, sí, claro, gracias. Gracias, güey. Es una gran movie. Es una belleza. El soundtrack de esa película también es una joya. Hasta la fecha lo escucho, güey. Es buenísimo. Sí, es una joya. A ver, ¿qué película hypeaste mucho y te decepcionó? Pacific Rim. Ah, ok. ¿De Guillermo del Toro? Sí, Pacific Rim la hypeé un putazo porque, a ver, amo Evangelion. No. O sea, para mí la premisa y Evangelion para mí es de las series más inteligentes de la historia. O sea, es de esas cosas que les recomiendo también a todo el mundo que vean Evangelion. Y dije, güey, qué chingón que la agarró del Toro, la va a hacer bien, está poniendo gente adentro de los robots. Dije, bueno, son dos, está medio raro. Y luego cuando la vi dije, puta madre, ¿qué hizo? ¿Neta? Wey? Sí, la neta sí. Bueno, sí, me decepcioné. Visualmente se me hace muy bonita, pero la historia es una porquería. ¿Y hice la dos o ya ni siquiera? Sí, no, sí la vi, estoy claro. Peor, pero porque si no, sí. Está malísima esa. Sí, o sea, no entiendo si fue... Porque, a ver, entiendo que del Toro entiende el valor de Evangelion. O sea, yo me consta que él sabe que es. Claro. Y es evidente que trató de hacer algo similar. Pero parece que... ¿Cómo? O sea, ¿y entendiste solo la estética de la obra? O sea, porque no entendiste nada del trasfondo o no entendí. O en el momento de negociar con el estudio. Era el lo estudio. Que te iba a decir. Muchas veces cuando están con los grandes estudios, pues ellos dictan muchas cosas. Sí, entonces. Porque a ver, amo a Guillermo del Toro. Se me hace un genio. Es un tipazo, güey, lo adoro. Pero me dolió mucho porque yo estaba como muy faneado. Se la recomendé a todo el mundo. Oye, me acuerdo, yo le compré boleto a mi hermano y a mis amigos para ir a ver el cine. Y salí así de que vergas, perdón. Ay, así ¿a qué los traje? Sí. ¿Neta de ese plano, güey? Sí, la hypeé demasiado y fue un gran arrepentimiento. Muy bien. Okay, a ver, ¿qué película quisieras desver? Ay, güey.
Pacific Rim. No tengo, la he visto más de una vez. O sea, sí, Pacific Rim 2 también la he visto. O sea, esas películas de avión, ¿sabes? De que me la topo en el avión, la pongo. De que son, es porno de robots. Así es como que sí, claro. Se están dando. Pero ya se está hecho en sí. Putar y que digas, ¿qué mierda es esto? Voy a Serbian Film, es una película que me encantaría desver. Okay, sí, güey. Claro. Me encantaría borrarla de mi mente. Oye, ¿y qué película existente te hubiera gustado dirigir? Que dices, yo pude haber aportado algo chingón. Triangle of Sadness. Sí. Totalmente. Sí, pero es una obra maestra, ¿no? ¿Para qué la tocas? Mejor algo, a lo mejor algo que... ¿Que lo hubiera hecho yo diferente? Ajá, pues Pacific Rim. Bueno, ah, sí. Ahí está. Sí, o sí. Death Note. O sea, porque la película de Death Note, no mames. O sea, la hicieron con con la cola, güey. Ahí o viene o sea, un remake otra vez. No mames, sí, ya sé. Pero es la mamá. Pero va a ser de los Duffer. Sí. Puede que no esté tan mala. La verdad pero es va que... a ser con el tono más bajo, yo creo, para llegar a una audiencia joven. Sí, pero ese es el problema. O sea, sí. Para mí, los intentos que han hecho de obras japonesas adaptadas al cine occidental. Sí, han no sirve. Sido sí, un gran no sirve, no sirve, no sirve. Sí, ojalá y One Piece tengan algo bueno. Your Name también. Ojalá no la toquen. Ojalá y no toquen. Madre, sí. No, es que no. Mexicano, eso sí está chingón. Qué bueno, güey. Sí. Pues ojalá. Suerte. Carlos López. Ese hizo la de Raya, ¿no? Sí, Carlos López Estrada. Carlos suerte. Estrada. Complicado. Y sí, la de Disney. O sea, está yendo muy bien esa niña. Ese güey. Bueno. A ver, si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Si mi vida fuera una película, ¿cuál sería? Memento. Sí. No bueno, sé. ¿Puede ser? Pues yo creo que sí. Me voy a quedar con Señor de los Anillos. They're back again. Así ok, bien. Muy bien. A ver, ¿qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida? Definitivamente Your Love de The Outfield. Okay. Whitesnake, like a Hurricane. Ah, ok. Probablemente un par de Metallica como From Whom the Bell Tolls y Master of Puppets. Ah, huevo. Como Critical Capital. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más estaría en el soundtrack de mi vida? Sonata para piano, tercer movimiento. Ándale, cara. Sí, así cosas potentes y raras. Y un par de música electrónica también. ¿Por qué no? Muy bien. ¿Y usas alguna frase de película en tu día a día? Sí, la neta sí, varias. O sea, sí. O sea, por ejemplo, el desmadre alright, 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 lo trajimos de moda durante mucho tiempo. Jugaba un juego con mi hermano de decirnos frases del Señor de los Anillos descontextualizadas y el otro tenía que adivinar de que quién la dijo y cuándo. Wow. Sí, entonces, pero llegábamos a jugar también. Sí, güey, o sea, llegábamos al punto de que no. Y él decía de que Isildur cuando no tiró el anillo al fuego, de que sí, güey. O sea, güey, sí, o sea, pero así, sí, pero sí, o sea, jugábamos a retarnos está de que buenísimo. Sí, de que I could carry it. Sí, tenemos nuevo juego. Vamos a jugarlo. A ver, si pudieras llevar a la pantalla grande algún libro, alguna historia de la vida real que tú conozcas, algún ride, como se hace, juego mecánico, sí. Juego de mesa, cualquier cosa. Mira, qué interesante pregunta. A mí se me hace, por ejemplo, el universo de videojuego. Sí, estaba pensando por ahí. El universo de Warhammer se me hace muy interesante. Aparte, hay muchos cuentos de Lovecraft que me encantaría ver en película. Por ejemplo, Mountains of Madness. Y sé que del Toro le está coqueteando. Uh-huh. Sí. Sinceramente, se me hacen muy difíciles. O sea, son obras muy difíciles. Y sobre todo, no sé cómo sobrevivan al proceso de traducción. Junji Ito también me encanta, que es un artista de horror en manga, que es muy similar a Lovecraft. Sí, y creo buenísimo. Que Junji Ito también tiene obras muy interesantes como El Espiral, sí. El del Valle. O sea, hay obras muy interesantes Junji Ito que creo que serían grandes traducciones. No sé si, o sea, a ver, yo no las haría jamás, no tengo ni cerca el talento para lograrlas, pero me interesaría mucho verlas. Okay. Y el universo de Warhammer también se me hace súper interesante para una traducción. ¿Sí? Pues esas. Oye, ¿y cómo sigue el cine contigo? O sea, ¿dónde te sientas? ¿Qué compras de comer? Prefiero estar sentado de la mitad para adelante, aunque digo, si es una película que me interesa, prefiero estar relativamente callado, pero sí hago comentarios si algo me parece chido. Y sobre todo me pasa mucho de que como soy muy de conexiones interdisciplinarias, ajá. De repente veo un detalle que es de que, ah, cabrón, por ejemplo, en la no han visto la de Tar, ¿verdad? Mejor no los escucho. Yo la he visto, pero tú sí viste Tar. Buenísimo. Bueno, mira, por ejemplo, Tar es una película que para mí el tema central de la película de Tar es poder separar al autor de la obra. Ajá. O sea, hace un cuestionamiento si se puede o no separar al autor de la obra. Ajá. Y la película empieza con los créditos. Ok. ¿Sabes? Entonces, digo, a mitad de la película, cuando me di cuenta que el punto central de la película era ver la separación entre la obra, dices, ah, con hace razón sentido. Empieza con los créditos. Qué chingón. Porque es un metastatement del director poniendo como caballo de Troya su postura a priori. Qué padre. O sea, él mismo dice, yo hice esta película.
Y es este equipo la hizo. Ajá. Sí. Qué ¿sabes? Chingón. O sea, y se me hace de esos detalles mucho. Y ese tipo de cosas, o sea, si no las digo en el momento. O sea, acaba la película y es negros, ¿ok? Exacto. Ya no hay nada. Pero ese tipo de comentarios sí me gusta hacerlos en el momento, porque si no es el tipo de cosas que se me va. Y aparte también soy mucho de, por ejemplo, me pasó en Juego del Calamar, de en Squid Game. Squid Game, exacto. Que me acuerdo que hay una escena bien importante en el segundo capítulo, donde el villano principal que tiene la máscara tiene un libro Lacan sobre la mesa. Uh-huh. Y okay. Dije, güey, claro, es el principio del placer de Lacan. O sea, lo que está jugando con los juegos de niño tiene que ver con el principio placer de Lacan, pero es el tipo de cosas de que si no lo comento en ese momento, probablemente se me va, güey, y se me, o sea, y después no lo voy a poder comentar. Claro, entonces claro. No soy completamente callado en el cine, hago pocos comentarios, pero hago ese tipo de comentarios. Ok, ¿qué aportan? Bueno, sí, exacto, muy bien. Mínimo, cabrón. Sí, exacto. Sí. ¿Por qué no nos soporta que digas yo no, nada? Ni un ruido. Si vas a hablar, mínimo, dice de algo, algo. Sí, claro, güey. No, como sí, sí, o sea, te estoy diciendo de que por eso la película está sucediendo, sí, casi sí, creo. Sí, 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 a ver, si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood, viva o muerta, ¿a quién elegirías? A la madre, güey. Gran responsabilidad, cabrón. Gran responsabilidad. Tarantino se me haría una plática muy interesante. Es que además es un geek del cine muy cabrón. Sí, güey. Tarantino no, siento que es una masterclass, güey. Sí, sí, claro. Sí. Tarantino siento que tenía una. O sea, y a ver, y mucho más aterrizado Guillermo el Toro, ¿eh? O sea, claro, porque soy también fan. Sí. Cabinet of Curiosity se me hizo una joya. Sí, si en algún momento Guillermo ve esto, eres la verga, la chile, estás cabrón. O sea, sí, al chile neta, por lo amo, güey. No sí, mames. O sea, sí, sí, pinche trabajo increíble. Y siento que Guillermo sería una gran conversación, porque aparte me gusta mucho como su legado dentro del cine. O sea, lo que ha hecho desde México, desde Guadalajara, cómo ha impulsado instituciones, cómo trabaja en el sentido infraestructural del cine. O sea, Guillermo, o sea, muy asequiblemente, yo creo que Guillermo. Los Arieles, güey. Pues ahorita quería rescatar los Arieles, claro. Es un chingón. Es una verga. Es un gran corazón, además. Son unos increíbles. Sí, y el otro probablemente sería Martin. O sea, el J.R. Martin. Ah, Rick Martin Scorsese. No, no, J.R. Martin como escritor. Sí, o sea, como escritor, porque a ver, Tolkien está muerto. ¿Puede ser vivo o muerto? Ah, no, Tolkien. No, no mames, Tolkien. Espérate, no sabía que podían estar muertos, no sí, Tolkien. Bueno, disculpa, Guillermo, Tolkien, pero cancelo mi cena con Guillermo, voy a sentar con el fantasma de Tolkien a hablar sobre cómo la guerra lo traumó y lo inspiró la creación de los orcos. No mames, güey. Estaría babeando toda la puta noche enfrente de Tolkien. Y hablando de fantasía, ¿te gusta Harry Potter o no? Soy más de Tolkien. Ah, entonces, sí. Eso es, okay. Nos omitimos. Bueno, pero ¿qué casa de Hogwarts eres? ¿Sabes? Yo creo que Gryffindor. ¿Hiciste el test? Sí, es Gryffindor. No, güey, eres Ravenclaw, 100%. No, es Gryffindor. Eres Ravenclaw. Es Gryffindor. No, ya hice la prueba. Está mal. No lo creía, porque a mi hermano le decían Potter de chiquito. ¿Neta? O sea, porque usaba lentes redonditos y tenía una cicatriz aquí. Cagado. Entonces le decían Potter y está cagadito a Harry Potter. Y mi hermano sí es muy fan de Harry Potter, leyó todos los libros. Oh, wow. Y él me pasaba mucho, vi todas las películas con él para que me diera contexto. Y hicimos en algún momento el test y salí Gryffindor. ¿Hiciste lo de tu Patronus o no? Sí, Wild Boar. O sea, un cerdo salvaje, un jabalí. Sí, un jabalí. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿con salvaje. Qué personaje ficticio te irías de peda? ¿Con qué personaje ficticio me iría de peda? No sé. Alguien que no me mataría al final de la cena. Alguien con el cual pudiera entablar una conversación interesante. Un desmadroso, así que. No, yo creo que algún filósofo, algún poeta. Pero del cine. ¿De cine? Sí. Bueno, Freud. O sea, Freud ha tenido películas. Dangerous Method se me hace una gran película. O sea, aunque no me parece una descripción justa de Freud, lo que se hace en Dangerous Method. A mí se me hace que ella está muy sobreactuada. ¿Quién? Keira Knightley. Ah, no, sí, Keira Knightley. No, pero me refiero al personaje de Freud, que sí, de hecho es Viggo Mortensen, ¿no? Es Viggo Mortensen, sí, y Jung sí. Es Michael Fassbender. Exacto. Uh-huh. Y, o sea, y es buena película. O sea, la relación entre Freud y Jung es una relación sumamente interesante. Freud se me hace un gran personaje para tener una conversación. O sea, fácil, más que muchos personajes de cine. Pero, a ver, personajes de película. Yo creo que Gandalf. A huevo. Te llevarías de pena a Gandalf, está de poca madre. ¿Te imaginas? Así fumar, con pinches a fumar en la pipa larga, güey, y unos pinches tarros así. Pippin, güey. They come in pints. No, no, no. O sea, a mí pues que terminarían ahogados, o sea, haciendo feo, güey. Pero, tipo, para cotorrear, Gandalf. Exacto, no mames, Gandalf no, te puede obviamente contar historias de los Silmarillions, güey. ¿Cómo, pariente? ¿Qué pedo? ¿Y qué película, por su valor, todo el mundo debería de ver? Yo creo que Grave of Fireflies. Ah, buenísima. Tumba de luciérnagas. Sí. Bajen de peso llorando, hijos de su pinche madre. Sí, es muy lindo. Sí. Bueno, es de esas que te dejan trauma. No quieres volverla a ver jamás,
Sí. Pero es muy poderosa. Pero la debería de ver todo el mundo. O sea, sí. Porque hay un documental de la BBC sobre el potencial holocausto nuclear. No sé si lo han visto, que es muy famoso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es un documental como de 50 minutos que te cuentan qué pasaría después de un holocausto nuclear los siguientes 50 años. Ah, no lo he visto. Traumático, cabrón. Ok. Traumático. O sea, pero es de esas cosas que todo el mundo debería ver. O sea, es porque la raza humana es la única raza. O sea, es como si fuéramos ratones y nosotros inventamos la ratonera. Claro. O sea, la creación de la bomba atómica es una gran catástrofe para la humanidad, ¿no? O sea, aún el propio creador de la bomba atómica citó al filósofo este hindú, Vishnu, diciendo yo soy la muerte. El destructor de los mundos. Exacto. Pero sí, pero fue Oppenheimer. Pero es una frase de Vishnu. Ah. O sea, es una frase de un dios hindú. Entonces, es interesante pensar que nosotros mismos somos capaces de concebir nuestro propio fin. Uh-huh. Y el hecho de que el ser humano sea capaz de concebir su propio fin lo hace una especie sumamente interesante. Sí, claro. Por lo mismo, me parece que tanto Grave of Fireflies, que habla del dolor real de la guerra, como esta película, como este documental de BBC sobre el holocausto nuclear, es algo que creo que por responsabilidad deberíamos de ver todos, ¿no? Porque como dice Ana Jaranda, o sea, coqueteamos mucho con el autoritarismo y con este tipo de modelos políticos, pero no entendemos muchas veces la implicación que tiene por detrás. A ver, ¿cuál es la mejor película que viste últimamente? Triangle of Sadness. Fácil. Totalmente. Sí, fácil, es que es una fácil. Joya, es la mejor película del año. Sí, yo también creo que es la mejor película está del año. Está fuera sí, de control. Sí, 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 es una película espectacular, muy bien hecha, o sea, la amo, ¿no? Además, estas distintas etapas por las que sí. Va pasando, cómo subvierte como los roles de género, sí. Los códigos de la sociedad, está increíble. Sí. Uno de mis filósofos favoritos es Slavoj Žižek, que él hizo una relectura. Usar el psicoanálisis lacaniano para revertir a Hegel y regresar a Marx, o sea, como una inversión del idealismo a través de regreso al materialismo dialéctico. Pero él es un filósofo que se ha enfocado mucho en entender sobre todo la lectura de los síntomas de los comportamientos sociales para revelar cómo las estructuras materiales producen estos síntomas de comportamientos sociales. Y él habla mucho sobre la importancia de los códigos en el mantenimiento del comportamiento humano, ¿no? Y él habla, por ejemplo, y es algo que pasa mucho en Triangle of Sadness, que habla sobre la etiqueta de quién paga la cuenta. ¿No? Claro. Y él dice, güey, o sea, tú cuando te sientas en una mesa a comer, ya está preestablecido quién va a pagar la cuenta. Las discusiones que se tienen al final son puramente estéticas. Claro. Ya está predefinido, ¿sacas? O sea, y lo raro sucede cuando alguien trata de subvertir esos códigos. Cuando alguien dice de que, sí, o sea, yo sé que soy el más rico, pero oye, ¿qué hacemos? ¿La dividimos o qué? Ya se pone todo incómodo. Sí, sí, claro. Porque ya estaba preestablecido. La decisión ya estaba tomada. Y creo que Triangle of Sadness es una película que poco a poco va subvertiendo esos códigos, los va como volteando de cabeza, te los va revelando como, a ver, no son naturales. Estos códigos son históricamente contingentes, o sea, constituidos históricamente. Se han construido por la manera en cómo las sociedades se han formulado, cómo se han establecido las posturas de poder, pero no son naturales. Y que hasta el final te lo muestra con la dinámica de la mujer, claro. De la y cuando vietnamita, quitas, que es... Claro, cuando quitas la contingencia histórica y produces nuevas condiciones materiales, produces nuevos comportamientos humanos y nuevos códigos. Uh-huh. Entonces, o sea, se me hace una película brillantemente hecha, pero como pocas, neta, neta, como pocas. O sea, deja tu mejor película este año, es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí. A ver, y ya para terminar, una película que estés esperando para el año que entra. Bueno, o sea, de las que van a salir. Hmm. ¿Algo que te entusiasme? Hmm. Fíjate que la primera de Avatar para mí fue una experiencia muy mágica en el cine. Uh-huh. O sea, verla por primera vez en 3D fue algo muy, muy especial. Pero en el sentido estético, o sea, yo sé que es Pocahontas, no, sí, claro. O sea, sí, no sí, tiene sí, nada danza de con nuevo. Lobos o Pocahontas. Sí, es Pocahontas, es danza con lobos, o sea, no tiene nada de nuevo. Pero en el cine me acuerdo que fue algo muy espectacular. O sea, ver el 3D de Avatar por primera vez en el cine fue interesante. La neta, la volví a ver ahora que sale en el cine, que la volvieron a poner y se me hizo chido la experiencia otra vez y me hypeó. O sea, dije... Cool. No, ya se me antoja verla. Va a estar cabrona. A mí se me antoja la neta. Guillermo del Toro ya la aplaudió, güey. Con sí, eso exacto. Es garantía. Ya dijo que es una experiencia. Y me encantó que dijeron de que, o sea, que el Cameron, ¿no? O sea, sí, que Cameron dijo de que no vayan al baño porque la van a tener que volver a ver. O sea, dijo, tienes que poner mucha atención. No, dijo como, si van al baño, vale madre, la vuelven a ver y ya se ya ven lo que no vieron y ya. Claro, sí. pero me gusta mucho, o sea, yo soy mucho de películas densas, ¿sabes? O sea, a mí me gustan las películas donde el director y el escritor obviamente le ponen mucha atención a los detalles, donde son películas que sí, que merecen mi atención, claro, por decirlo claro. Así. Es como que, güey, o sea, porque hay películas que puedes ver con un ojo en la pantalla y un ojo en el celular, claro, igual claro. Entiendes, ¿sabes? Pero me gustan las películas que realmente te dicen, güey, o sea, todo hay un porqué. Claro. O sea, las cosas están en su lugar por un motivo. Y la neta,
cada vez son menos. Como que siento que cada vez las películas son más de relleno, de empujarlas con las panzas claro. y no le llevas tanto. Sí, pero... no sé si sepas que, por decirte, Kubrick manda, o sea, cuando hizo Barry Lyndon, que grabó todo con luz natural, mandó una hoja a todas las salas que iban a proyectar su película para decirles cómo tenían calibrar. Que calibrar los proyectores. Sí. No, Reeves hizo lo mismo con Batman. Sí, güey. Nada más directores muy... Eso está chido. Sí, claro, güey. O sea, eso es lo que me gusta de las películas. Y en ese sentido no hay demasiadas que tengan grandes expectativas más que esa. Pero, oye, bueno, de Mario se ve chingona. Mario se ve chida. Deadpool 3 me emociona un chingo. Deadpool me encanta. Eso va a estar épico. Güey, Deadpool me encanta. La relación entre ellos dos me encanta. Ninguno de los dos actores me gusta en ninguna otra película más que en Deadpool. A mí no me gusta. Pero su dinámica me gusta. ¿Sabes? Sí, o sea, claro. Como que el rival entre ellos dos. Bueno, es que Deadpool 1 es una joya. Pero Deadpool es genial. Sí, o sea, es el único perfecto. Papel que nació le... para hacer eso. Nació para hacer eso. Sí, sí. Que no haga nada más que Deadpool. Y aparte, Deadpool es uno de mis personajes favoritos de Marvel también. Entonces está cool. Y la relación que tiene con Wolverine es chingona. O sea, la neta está chido. ¿Sí? De hecho, tiene una escena de sexo con Spider-Man muy buena, donde lo hace sacar telarañas por la muñeca, que está bastante incómodo. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Está, qué interesante. Está bastante cool, sí, muy de culto. Ah, pues lo logramos. Bueno, terminamos este cuestionario. Cinegrafía, Diego Rusarín. Nos despedimos. Bueno, sigan a Diego en todas sus redes sociales. Ya va a llegar al 1,000,000 de followers en YouTube. Síganos a nosotros también para que lo alcancemos. Yeah. Como debe ser. Entonces denle like, comenten y nos vemos para la próxima edición de La Cinemafia. Muchas gracias por la invitación.